presos políticos mapuches se encuentran en huelga de hambre en la cárcel pública de la ciudad chilena de Angol desde el pasado lunes 7 de abril, en protesta por las condenas a las que han sido sometidos. Los comuneros desde la cárcel han solicitado que el gobierno revise sus peticiones. Cuestionando que se siga utilizando a los testigos protegidos y anónimos en distintas causas. Lo otro es que ellos están pidiendo el traslado al set de acá de la zona y el indulto al Peña y José Mariano Jan Katoric. La madre de uno de los presos solicita el indulto presidencial para su hijo con una enfermedad terminal. Necesito que le puedan darle el indulto para poder estar más tiempo con él y para poder compartir algún alimento que pueda él recibir. Eso sería. ¿El actual estado de salud de su hijo? Es mal, está muy mal él, está muy mal. El intendente representante del Ejecutivo de la Araucanía ha recibido las demandas y peticiones a la espera de reunirse con el ministro de Justicia en los próximos días. Bueno, María Pupeña y Polamien. Bueno, me presento, mi nombre es Leonardo Quijón. Me encuentro en huelga de hambre y esta huelga lo hago por eso, para demostrar mi inocencia y demostrarle al gobierno chileno de que se están equivocando nuevamente por un tema más político ya, y por eso ya estoy cansado de eso, de tanta represión, de tortura de parte del gobierno, y por eso hago esta huelga y demostrar mi inocencia de que soy inocente, y también pidiendo el apoyo a usted como Peña y Lumien, a que nos apoyen en nuestra huelga. Solo espero que sigamos adelante luchando para recuperar nuestro territorio y nada más que eso, lo que ya. Bueno, soy Freddy Marileo, actualmente representando parte de la mayoría de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Bueno, me dirijo a este medio para convocarlo a este martes a una marcha en favor de los presos, en apoyo a los presos políticos que están en huelga. Esto se va a hacer acá en Santiago desde las 6 horas en adelante en la Biblioteca Nacional. También se va a hacer en Concepción, en Temuco y en Puerto Montt. Invito a todos los peñas y las mienes a que puedan apoyar esta marcha y así difundir, más que nada, para que el gobierno se dé cuenta de que hay un pueblo que está resistiendo.